David Alfaro Siqueiros, uno de los tres grandes del muralismo mexicano, fue un personaje temperamental, un rebelde político y un artista genial, en búsqueda constante de la innovación. El aporte más importante que tuvo este pintor para esta corriente mexicana fue el introducir herramientas modernas a la producción mural, como sería la cámara cinematográfica, la cámara fotográfica y el uso de materiales plásticos en lugar de pigmentos. Y es muy interesante, digamos, entender que este es un artista que iba a la esquina, a lo que es hoy en día la cómics, a que le prepararan sus pinturas. Sobre todo, Siqueiros fue un artista intelectual que estuvo siempre preocupado por la dimensión pública del arte. Muestra de ello son los espacios en los que trabajó durante las últimas décadas de su vida. Él muere el 6 de enero de 1974, no sin antes legar al pueblo de México su casa habitación, que es este espacio, que es la Sala de Arte Público Siqueiros, su taller de producción en Cuernavaca, Morelos, su archivo personal, que consta de material documental, hemerográfico, de audio y video, y su biblioteca personal. La Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, es un espacio para la experimentación en el arte, tal como la concibió Siqueiros aún en vida. Cuando está trabajando justo ya en los últimos años de producción de La Marcha de la Humanidad, ya decide en ese momento convertir este espacio en sala de arte público y abre una gran exposición el 29 de enero de 1969 que estaba abierta justo al público en general, para quien él trabajaba, ¿no? Para el pueblo. La familia Siqueiros adquirió esta casa en la calle de Tres Picos a finales de los años 50 para poder estar cerca del castillo de Chapultepec, donde el muralista trabajaba en su obra del porfirismo a la revolución. En ese momento ya Siqueiros ya pues, es un hombre mayor, ya tuvo un accidente, entonces la cercanía de esta casa con el espacio donde se encuentra realizando el mural pues es como muy favorable, ¿no? En este ciclo mural, Siqueiros hace una síntesis del inicio de la Revolución de 1910. Se inspiró en fotografías y documentos de la época, como la imagen de su suegro, Leopoldo Arenal. El levantamiento revolucionario está representado como una marcha de miles de sombreros de palma que se enfrentan a los poderosos, personificados como un bosque de sombreros de copa que giran alrededor del dictador. Don Porfirio aparece rodeado por unas bailarinas, vestido de gala en la silla presidencial, mientras pisa la Carta Magna. A su lado están los militares de uniforme azul y los científicos vestidos de frac. Es muy característico este mural porque podríamos decir que inaugura una forma de investigación histórica bastante particular. Lo que hacía él era recuperar, hacer como un tipo de atlas histórico, recuperando fotografías de época, de la revolución, de los personajes. Lo sabemos en su archivo, todo el compilado visual que genera para representar de nueva cuenta la acción revolucionaria. Cuando viene de regreso de estar trabajando en el castillo de Chapultepec, Angélica a lo lejos se da cuenta de que hay agentes de la policía esperándolo. Lo aprenden y es encerrado en la cárcel preventiva de Lecumberri, acusado de disolución social, portación de arma, injurias a la autoridad y bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? A partir de ahí, la casa obviamente deja de estar habitada por el muralista. Y Angélica convierte este espacio en un centro de agitación y propaganda a favor de la libertad de David Alfaro Siqueiros. La Sala de Arte Público Siqueiros ha tenido diversas transformaciones a lo largo del tiempo.
el espacio, cuando Siqueiros lo adquirió, era una casa, yo llamaría como de herencia funcionalista, y tenía en este ventanal, había un sistema de garage. Originalmente tenía solo dos plantas, esta y la primera. De ahí esta estructura tan peculiar. De la obra de Siqueiros, lo que ahora podemos encontrar en este espacio son ejercicios o trazos de composición que realizó para su proyecto mural en una escuela en el Estado de México. Y para la Marcha de la Humanidad en el Poliforum. Este ejercicio que tenemos en la Sala Siqueiros, que se llama Proyecto Mural para una Escuela en el Estado de México, que lo realiza entre 1971 y 1973. Es un mural que lo integra también un piso, donde el muralista tenía la idea de que nosotros como espectadores pudiéramos caminar sobre él, ¿no? Porque toda la obra mural de Siqueiros está pensada en un espectador de movimiento. Y interviene lo que era la sala comedor de la casa, que es el espacio que hoy en día alberga el mural Trazos de Composición Espacial para el mural La Marcha de la Humanidad, y a él agrega esta serie de fotografías, estas dos imágenes que integran este mural, para que tengamos una referencia directa de lo que es la escala, ¿no?, del espectador. Actualmente, la Sala de Arte Público Siqueiros es un museo, un centro de consulta e investigación y sede de innumerables conferencias y mesas de discusión sobre el arte contemporáneo. El eje central de este museo es la figura de Siqueiros, pero habría que entender que este es un espacio donde uno llega y observa la obra que Siqueiros dejó antes de morir. Entre 1960 y 1964, Siqueiros estuvo en Lecumberri y ahí realizó numerosos bocetos para el proyecto de la decoración del Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, del empresario Manuel Suárez y Suárez. Es también en este momento cuando se acerca a él Manuel Suárez, el importante empresario mexicano que era dueño de la cementera Eureka, era también dueño del Hotel Casino de la Selva, del Hotel Mocambo, un importante y rico empresario. Originalmente, Manuel Suárez le propone al Dr. Atul realizar una gran obra mural en el Casino de la Selva, y bueno, el Dr. Atul le sugiere que él ya no es la opción porque es un hombre muy mayor, pero él cree que la opción más adecuada es Siqueiros. Y le propone este gran proyecto de decorar las paredes de lo que sería el centro de convenciones del Hotel Casino de la Selva. Siqueiros, pues, obviamente, está maravillado con el proyecto y decide aceptarlo. Al salir de prisión, Suárez le propuso a Siqueiros que se fuera a trabajar a Cuernavaca. Y así fue como se estableció en La Tallera, un espacio que tenía las dimensiones adecuadas para poder trabajar en murales de gran formato. Ahí es donde inicia entonces el viaje de la familia Siqueiros a la ciudad de Cuernavaca para buscar un terreno donde pudieran montar un gran taller, donde pudieran producir esta obra. Y bueno, escogen, junto obviamente con el apoyo de Manuel Suárez, un terreno en la colonia Jardines de Cuernavaca. Allí es donde se empieza a edificar lo que sería el taller de Siqueiros en Cuernavaca y su casa a un lado. Es tal el nivel de producción que hay en el taller, es una gran fábrica. De hecho, por eso también él le cambia el nombre de Taller Siqueiros a La Tallera, porque para él era como una gran mujer que estaba dando a luz grandes paneles. La Tallera estaba diseñada como una fábrica,
un galerón y un patio construido con materiales industriales, en donde los artistas obreros trabajaban sin cesar. El taller que manda a construir en Cuernavaca cumple todas las necesidades que él siempre imaginó y proyectó, con todos los elementos que le permitan manejar, transportar una gran pintura mural. En donde toda esta teoría de producción a gran escala por fin iba a tener las herramientas necesarias para generar una obra de tales dimensiones. ¿Qué tipo de herramientas habría ahí? Poleas para grandes paneles. Tiene un sistema de poleas que él trajo de la industria automotriz hacia el museo. Y esta estructura, pues bueno, originalmente corrían rieles, ¿no? Que traspasaban las grúas eléctricas y mecánicas. Que le permitía sostener de una forma muy pragmática las grandes capas de murales y tiene unas bodegas subterráneas. Hubo una intervención en el suelo de unos 2 metros hacia abajo. Que Siqueiros utilizaba para bajar la capa pictórica y poder tenerla a la altura. Para poder pintar sin necesidad de subir al andamio, ¿no? Entonces es un sistema que hace que también el taller se vuelva como más dinámico. Es un gran taller, es un taller industrial. Tiene mucha influencia de toda la industria automotriz, porque Siqueiros estaba muy influenciado por la tecnología, porque para él no se puede concebir un arte moderno sin el uso de la tecnología moderna. A finales de 2010, el INBA presentó un nuevo proyecto de rescate de la tallera que dirigió la arquitecto Frida Escobedo. 2 años después, fue reinaugurado como un museo vivo de arte moderno y contemporáneo. Lo que hace la arquitecta Frida Escobedo es abrir los murales hacia el público y hacer una línea que comunique directamente al Parque Siqueiros, ¿no? Ahora, cuando sales, te da la sensación de que prácticamente es una continuidad, ¿no? Lo que se tiene. Bueno, y también las celosías es un elemento que la arquitecta incorpora y que, además de ser un elemento estético, creo que le da muchísima identidad al museo, también es un elemento ecológico, ¿no? Porque eso nos permite ahorrar, bueno, una cantidad de luz impresionante, nos permite jugar con la idea de adentro y afuera, nunca sientes que este es un espacio que estás encerrado, por el contrario, siempre tienes luz natural. Y otro elemento importante son todo lo que tiene que ver con la herrería, que le dan justo este carácter industrial, ¿no? O sea, creo que estos 3 elementos son, arquitectónicamente, son fundamentales, ¿no? En la proyección del museo. Al igual que en la Sala de Arte Público Siqueiros, en la tallera quedaron algunos trazos que el artista preparaba antes de morir y una obra mural conocida como la Sala Poliangular. Siqueiros inventó un tipo de composición poliangular muy diferente a la clásica, que no emplea en todas sus obras, pero sí en la mayoría. En su taller de Cuernavaca realiza la obra mural que se denomina Sala Poliangular, que es un espacio que está intervenido en sus paredes, techo. Es una gran caja plástica, ¿no? Entras ahí y te envuelve totalmente la pintura, ¿no? En armonía con el concepto original de Siqueiros, este no es un museo de exhibición de obras terminadas, sino que es un espacio de trabajo, de creación, de investigación, en el que se organizan residencias artísticas y talleres que involucran a la comunidad. La intención de las residencias artísticas es entender el espacio como un taller de experimentación, ¿no? Al final de cuentas, la taller es un espacio de producción, ¿no? En realidad, esto era lo que Siqueiros concibió, ¿no? En 1965, el empresario Manuel Suárez anunció que los paneles que originalmente estaban planeados para el Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca serían trasladados a la Ciudad de México. Manuel Suárez decide
que es tal la dimensión del mural que no debe de ser exhibido solamente, no debería ser exhibido en el Casino de la Selva. Esto va más allá. Y qué mejor que trasladarlo a la Ciudad de México, en una de las avenidas más importantes de la ciudad, en el complejo turístico que él está creando, que originalmente se llamaba México 2000, antes de Hotel de México. Entonces era como el gran proyecto arquitectónico con el gran mural, ¿no?, del último de los tres grandes. La construcción del Poliforum Siqueiros dio inicio en 1966 y la obra fue inaugurada en diciembre de 1971 con una ceremonia encabezada por el presidente Luis Echeverría y con discursos de don Manuel Suárez, del arquitecto Rosel de la Lama, David Alfaro Siqueiros y Salvador Novo, entonces cronista de la ciudad. Es cuando ya Siqueiros, bueno, termina este gran mural, se hace una gran inauguración. El mural es inaugurado el 15 de diciembre de 1971. Se corre invitación, bueno, a las celebridades más importantes, ¿no?, tanto nacionales como extranjeras. El Poliforum es una estructura en forma de dodecágono, a manera de diamante multicolor. Las 12 caras están cubiertas con murales de Siqueiros y cada una guarda estrecha relación con el mural del interior. El Poliforum es el primer espacio que se hizo en el muralismo mexicano ex profeso para albergar un mural. El Poliforum, a diferencia de los murales que hay en todo México, a partir del movimiento muralista mexicano, que están en paredes de edificios ya preconstruidos. Y este es el primero que se hace un espacio arquitectónico para albergar el mural. El Foro Universal, con capacidad para 2,000 personas de pie, es un gigantesco espacio esculto-pintado en el que Siqueiros realizó su proyecto más ambicioso, la Marcha de la Humanidad. Siqueiros, junto con su equipo de colaboradores, recubren las paredes interiores de lo que sería la Marcha de la Humanidad y son 72 tableros aproximadamente, 2,400 metros cuadrados de producción mural y con un exterior de 12 tableros, con lo que forma un dodecaedro, un diamante, y el techo, la bóveda, originalmente tenía la E, que mucho tiempo se pensó que era la E de Echeverría Álvarez, pero no, era la E de Eureka, de la cementera de la cual Manuel Suárez era el dueño. Entonces, desde las alturas uno podría ver el techo y tenía esta letra, ¿no?, que lo identificaba. Técnicamente, es un logro cinético, en el que el artista cuenta con todos los recursos para transmitir la sensación de una marcha en movimiento, masiva e infinita. Y en este mural lo que va a hacer es, por medio de la tecnología y la dinámica de una plataforma, guiar al espectador en su recorrido a través del propio movimiento de este elemento. Que va de acuerdo con lo que Siqueiros decía, de ver como en el cine, ir viendo diferentes perspectivas de este mural, ir viendo diferentes ángulos, y eso es lo que es la poliangularidad. Y eso fue lo que se logró aquí en una conjunción del maestro Siqueiros con la arquitectura para hacer este gran recinto. El tema central de la obra es la lucha de los pueblos oprimidos y la miseria en la tierra. Siqueiros dividió el mural en 4 zonas temáticas. En el muro sur, la marcha de la humanidad hacia la revolución democrático-burguesa. En el muro norte, la marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro. En el muro poniente, la ciencia y la tecnología con las manos del hombre hacia abajo deseosas de crear y utilizar las ciencias. Y en el muro oriente, la paz, la cultura y la armonía con las manos de la mujer hacia arriba. Esta es una historia progresiva, una apología a la ciencia y a la técnica. Es
la historia del hombre, muy importante para Siqueiros, que retoma la figura alegórica del Prometeo, que toma el fuego, que se lo da a los hombres, que es el inicio de la técnica, pero también el inicio de la guerra. Entonces retoma ese mito y es el que va a guiar toda esta historia progresiva hasta lo que ellos van a pensar como el futuro del hombre, esta nueva, un año muy importante, ¿no?, para la consolidación de ciertas expectativas tecnológicas y científicas, por ejemplo, el año 69, ¿no? Entonces tienen toda una idea de apertura hacia el universo, como era muy constante en esos años. Entonces, en ese punto se consolidó bien el proyecto. También, por ejemplo, aparece una imagen del líder, ¿no?, como el hombre que va a dirigir toda esta acción tecnológica. Retoma iconografía, por ejemplo, de murales que hace en los años 50. Entonces, podríamos decir que es la conclusión y también un poco una despedida que Siqueiros hace de la producción mural. Como su nombre lo indica, el Poliforum es actualmente un foro múltiple, en donde se realizan actividades de carácter cultural, político y social. Su misión es difundir y preservar la obra escultopictórica de David Alfaro Siqueiros y promover la relevante aportación del muralismo en el ámbito universal. A mí me gustaría pensar que el gran legado de Siqueiros es esta figura del artista intelectual. Es un artista que busca un papel en la sociedad y de ahí sus posturas políticas con las que podemos o no podemos estar de acuerdo, pero lo fundamental es este artista que tiene un compromiso con la construcción social. Y yo me quedo con esa figura de Siqueiros. En palabras de la crítica de arte Raquel Tibol, ni a los 24 años en Barcelona, ni a los 33 en Taxco, ni a los 35 en Los Ángeles, ni a los 44 en Chillán, ni a los 58 en Moscú, ni a los 65 en Lecumberri, ha tenido Siqueiros la preocupación por un triunfo de sentido individual. Él, como ningún otro artista mexicano, ha creído y cree con optimismo inquebrantable en el valor histórico, en la proyección social de un movimiento, suma de individualidades. En torno a sus tesis, avanzadas siempre, siempre prematuras, se irán aglutinando generaciones.